Hola muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365, lo primero de todo, espero que estéis bien. Y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo hoy. Bueno, como podéis ver en pantalla, hoy vamos a hablar de una característica que tiene que ver con SharePoint Online. En concreto os voy a hablar sobre las nuevas plantillas de páginas de vídeo que tenemos disponibles en sitios de SharePoint para crear páginas en las que aprovechemos para de alguna forma hacer que todo gire. En torno a vídeos que tengamos disponibles en el sitio y son vídeos que están publicados en Stream. Vamos a ver cómo funcionan estas plantillas. Bueno, lo primero de todo es que para crear una nueva página en un sitio de SharePoint, ya sabéis que sea una página noticia o una página convencional, tenemos la opción de nuevo, página, news post o news links. En este caso, vamos a coger una nueva página. Vale. Fijaros que aquí tenemos las nuevas plantillas de vídeo disponibles para usar. Tenemos una plantilla de starter que no tiene nada, está en blanco. Tenemos una plantilla de training muy enfocada a pues, crear páginas con contenido orientado a formación. En la que, como veis, vamos a tener el web part de stream y además tenemos accesos directos, eh, una parte de texto, imágenes, etc. Tenemos una página de recap que, por ejemplo,. Eh, puede ser relativa a eh, un recap pues, de un proyecto, de un equipo, etcétera, con una filosofía muy muy parecida. Entonces, bueno, son plantillas ya predefinidas en las que lo que tenemos que hacer es configurar qué vídeo queremos mostrar, o por qué no, una muy habitual, un mensaje, por ejemplo, un mensaje del Board, un mensaje de la dirección, con la misma filosofía, como habéis visto, cambia la cabecera, eh, tenemos un vídeo, texto y distintos webparts de SharePoint online. Vale, vamos a coger la de recap. Hacemos clic en crear página. Recordar, está disponible para páginas eh, de tipo estático que tengan una, un cometido dentro del sitio o pues en páginas de noticias, que es lo que he hecho aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que es, pues, un, el lanzamiento de un portal del empleado, ¿vale? Que va a tener lugar. Aquí podemos poner que esta noticia la ha quedado Alan de Young. Aquí estamos. ¿Vale? Y eh, fijaros que aquí lo que me deja es que yo ya puedo seleccionar el vídeo de stream disponible que quiera utilizar. Bueno, fijaros que me muestra vídeos recientes. O lo que puedo elegir es vídeos que estén en este sitio. ¿Vale? Por ejemplo, documentos, si es que tengo alguno. En este caso no hay vídeos, o, bueno, no estoy encontrando ninguno, o, por ejemplo, vídeos que estén en sitios, por ejemplo, de landing. Bueno, esto es interesante que tengáis cuidado con esto. Ojo con los vídeos que vayáis a poner, porque eh, los vídeos que pongáis en la página tienen que ser accesibles por las personas que accedan al portal. Bueno, en este caso, como es una demo, me vale. Lo lógico es que el vídeo pues, lo tuviésemos almacenado en el sitio actual para asegurar que no hay problemas de acceso, pero lo que os comentaba, podemos hacer accesos cruzados de vídeos que estén en otros sitios y no debería haber problemas. Por ejemplo, me cojo... Este que tiene que ver aquí, aunque no tenga nada que ver, este más bien, aunque no tenga nada que ver con lo que es la página que queda, lo vamos a coger como vídeo a mostrar. Y cuando estemos listos, hacemos clic en configurar y ya tenemos el vídeo mostrado. Obviamente, el vídeo se muestra en el part de stream. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de aquí ya puedo jugar un poco con configuraciones que pueda utilizar. Por ejemplo, en lugar de mostrar un vídeo único, puedo mostrar una lista de reproducción vídeos en este sitio o incluso una carpeta para que al final la experiencia cambie. Bueno, no es el caso. En principio me va vale así. Y luego, como podéis ver, pues al final tengo distintas eh, web parts configuradas en las secciones, distintas secciones. Por ejemplo, estas de accesos rápidos. Aquí tengo una imagen. Aquí tengo el equipo, etc. Y al final, pues la página de vídeo o la plantilla de página de vídeo cumple su cometido. Hacemos clic en publicar. Y la página de está lista. Y es una página que como veis pues, es muy visual, es muy bonita. Eh, y lo que al final cumples con el cometido que, para el que se diseñó o Microsoft lo diseñó. El contenido está centrado en mostrar un vídeo como contenido principal y luego contenidos adicionales. Obviamente podéis utilizar las plantillas que da Microsoft como vienen o podéis crear plantillas nuevas siguiendo esta filosofía. Y esto ya lo podemos hacer. Está bien que Microsoft nos dé plantillas por defecto y que aprovechemos un poco el potencial tanto de las páginas modernas de hacer online como de los webparts y en particular el webpart de stream y nada hasta aquí llega el vídeo demostrativo de hoy espero que os haya resultado interesante como siempre espero que estéis bien si no lo habéis hecho también os animo a que os suscribáis a mi canal de youtube para que estéis al día en torno, en torno a contenido nuevo que genere pues ya veis en este caso pues las plantillas de página de vídeo que tenemos para hacer online eh, por debajo power by stream como decíamos como solemos decir y bueno también genero contenido sabes sobre copilot ahora Microsoft 365 sobre Teams etcétera bueno que me estoy enrollando ya sin más nos vemos en el próximo video chao chao